Y también se tramitan subsidios para jefas y jefes de hogar. Allí la información es un poco más fluida que la que veíamos en Merlo hace un rato, y la gente consigue el formulario para anotarse y para conseguir el subsidio. Hay 200 cupos. En solo 2 días hubo 3.000 inscritos. Tengo 2 chicos para criar y una nena de 2 años y medio y el nene de 13 años. ¿Estás sola para criarlo? Sola. Gracias a mi mamá que me ayuda, pero poco y nada. Bueno, me toca a mí. Bueno, chicos, suerte para todos. Suerte para vos. Gladys desea suerte, pero será ella quien la necesitará la semana que viene, cuando los municipios bonaerenses decidan quiénes recibirán el subsidio de 200 pesos. La decisión la tomarán los consejos locales creados para este fin. Miles serán los que saldrán decepcionados y miles los que podrán comprar comida o cuaderno para sus hijos. En una primera etapa la provincia de Buenos Aires nos bajó 940 cupos. Al momento nosotros tenemos inscriptos. El primer día, que fue el día 4, 1.725 personas. En el día de ayer, 1.950. Y hoy creo que vamos a rondar en eso. La decisión de quiénes serán los beneficiarios se conocerá la semana que viene. Para el 15 de marzo, las planillas deberán estar en La Plata y a principios de abril comenzará a implementarse la primera etapa del programa. Sentí un comentario de que es por sorteo, desgraciadamente, y que hay acomodo también. De momento, hasta que no haya otra solución, sí, tendría que ser para todos, porque hay gente que está en peores condiciones que uno todavía. Los que no resulten elegidos en la primera selección integrarán un banco de aspirantes al subsidio. Si a mí me dan algo, me pongo a limpiar la ruta, a llenarla de flores, a regarla todos los días. Yo no quiero que me regalen nada, yo quiero trabajar.